Las delegadas municipales de Mujer y Salud han visitado la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, La Rampa, donde ha comenzado un taller de inteligencia emocional titulado ¿Cómo me siento? que organiza la Delegación Municipal de Mujer junto a este colectivo de Chiclana y que imparte la psicóloga Estefanía Fuentes. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo general es desarrollar la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y la de los demás, su propio desarrollo tanto a nivel individual como con el resto de personas. Estos contenidos del taller de inteligencia emocional que se desarrollará los martes y jueves por la mañana, se centran en conocer qué es la inteligencia emocional. que son las emociones, su función en el desarrollo emocional y cognitivo de las personas, entre otros muchos aspectos. Y qué decir, pues que estoy muy, muy contenta de que haya tenido tantísima aceptación, que esté el, eh, esté el aforo completo, que haya gente eh, esperando para hacer otro curso más, y es una gran satisfacción porque eso nos da un dato muy positivo, que, que la gente quiere más, más cursos, que le gusta la calidad. Por, de las que se están realizando y que creo que bueno, esta es la línea, ¿no, Pepe? Y que tenemos el camino que tenemos que seguir. El presidente de la Asociación La Rampa, José Vázquez, ha mostrado su satisfacción por el éxito del curso de inteligencia emocional, puesto que la idea es que la sede se convierta en una casa abierta a toda la ciudadanía. La idea que nosotros tenemos es que esto se convierta en una casa, que la asociación no sea un gueto, que sea una asociación abierta a las ciudades chiclanas. O la, o la provincia, porque en este caso hay gente de Cádiz, San Fernando y hasta de, hasta de los caños de MECA, vamos, han venido aquí y están aquí haciendo el curso. Vamos al taller. Y estamos muy emocionados porque se nos ha ido de, un poquito de las manos en capacidad de gente que han venido. Yo estoy muy tranquilo, un, un, tranquilo no, pero contento. Y, y darle mucho la, darle las gracias también al equipo de gobierno por, por el apoyo que hemos tenido por parte de ellos.